Don José. Este programa es BioBit para poderlo monitorizar. Lo vamos a monitorizar a usted. Usted es la primera persona, creo que de Colombia, que va a recibir el dispositivo en Melgar, Tolima. El primer dispositivo que nos va a dar una monitorización en tiempo real, como si fuera una unidad de cuidado intensivo. Es la primera vez que lo hacemos. Nos da en tiempo real su frecuencia cardíaca, su temperatura, su tensión arterial y su cardioscopía en tiempo real, la cual lo podemos evidenciar nosotros como médicos. Aparte de eso, nos va a dar una seguridad del paciente. Este proyecto que presentamos hoy nos hace sentir muy orgullosos y muy felices. Sale más barato poner un sistema de estos con tecnología que hacer transferencias de pacientes y cuánto cuesta a los especialistas. Esta es nuestra central de telemonitoreo. Aquí el personal de nuestra institución está pendiente de los pacientes en las diferentes regiones del país, 7x24, dando la mejor atención de calidad para nuestros pacientes. Tenemos una central que nos ayuda a identificar algunos casos especiales en los cuales todos debemos tener nuestra atención y adicionalmente tenemos la posibilidad de que, basado en los datos que nosotros tenemos, orientar o alertar a los pacientes cuando se necesite medicina especializada en algún momento determinado. Es un programa que estamos llevando al municipio, a los municipios de primer nivel, donde más necesitamos la tecnología, la teleexperticia para tener cardiólogo, intensivista y telemedicina al frente. Que el territorio tenga esa tecnología, damos un paso inmenso en recuperar salud, sobre todo en nuestro municipio Melgar. Melgar es un municipio que requiere ese apoyo y hoy lo estamos viendo ya. Nosotros estamos intentando cambiar el concepto de lo que es telemedicina y teleexperticia utilizando la tecnología a favor de los pacientes y así tomar decisiones con teleexperticia, básicamente con un sistema de comunicación adecuado con los hospitales para permitirle a estos médicos tomar decisiones, mejorar su complejidad y apoyar todos los recursos que sean necesarios para que los pacientes estén cada vez mejor. Nosotros por eso estamos dedicando nuestra vida y nuestro esfuerzo para que sea el elemento fundamental de la transformación social y económica del país, la tecnología.